¿Cuántos años? Desde que tenía 17. Sí, verte. Desde que tenía 17, exactamente. Fíjate, estamos haciendo, este programa se llama Hasta Adentro, no tiene nada que ver con el rollo de la música. Es un detrás de cámara de cómo se hace el Bar Provoca, pero nos dijeron, viene llegando Fey. Cada miércoles va a haber invitado. Y al ratito los vamos a estar cantando, así que no se pueden perder el Bar Provoca, porque es el mejor programa que hay ahorita en la televisión. Ay, platícanos, por favor, de tu disco rápidamente. Acabas de lanzar un nuevo disco. No les quiero enseñar porque tengo un poquito en los ojos que va a ser padre para después. Por eso no necesito los lentes. No te preocupes. No, creo que es una falta de respeto. No te preocupes. Pero bueno, es un disco que se llama Falta Luna. Es inédito. Y pues nada, uno de los discos que más he disfrutado. Fíjate que es de los más frescos que he hecho en mi vida. Así súper, pues light. Así que es un disco para bailarlo, disfrutarlo. ¿Te acuerdas una vez te entrevisté cuando yo estaba? Dice, ahora, por fin hice lo, estoy haciendo lo que quiero hacer. Antes del de Mecano, cuando fue lo último, luego estuviste un rato fuera. Sí, bueno. ¿Este disco tiene lo mismo? Este disco es muy diferente a ese que era Vértigo, que era completamente complicado, porque era un disco que compuse todas las canciones, estaba en un momento muy diferente. Ahorita como que estoy así, pues no sé, muy feliz, muy tranquila. Creo que la vibra que traes tú en tu vida es la que tienes que reflejar en el trabajo que estás haciendo, y por eso para mí era importante hacer pues exactamente el reflejo de lo que se está pasando. Tienes que hacer un ensayo, te vamos a dejar, nada más dime una cosa, ¿cuándo vas a hacer un video? Un video, está ya el video de Aquí Estoy, que es la primera canción, ese es el primer single, y ya está el video, así que... Pero la pregunta es, ¿cuándo hagas otro, nos invitas para que hagamos un detrás de cámara? Por supuesto, pero este me fui a Argentina, ibas a sufrir mucho yéndote allá, organizamos. Por eso no fue, pero bueno, el próximo seguro que sí. ¿Puedes mandar un saludo hasta adentro? El programa se llama Hasta Adentro. Amigos de Hasta Adentro, un beso enorme a sus amigas Faye, y estamos aquí con ustedes.